ser uno de los organizadores de estas jornadas de pensamiento peronista que terminan hoy con un acto de homenaje al general Juan Perón. Hicimos cuatro jornadas, una sobre política internacional, la primera, otra sobre el modelo democrático peronista, sobre peronismo y democracia, una sobre economía, que titulamos La economía al servicio del hombre, y finalmente una sobre cultura, academia y peronismo. Mostrar al peronismo como cosa viva, a la vez que conducido por nuestra presidenta. El peronismo hoy conduce los destinos del país en la figura de Cristina Fernández, y eso lo hace porque ha recuperado sus banderas históricas, pero además porque ha podido darle nuevas respuestas a los nuevos desafíos. Y Cristina, que conduce un frente mucho más amplio que el peronismo, lo hace desde una concepción claramente peronista. Y nosotros, ¿qué hicimos? Explicar eso, reivindicarlo, por supuesto, y a su vez intentar pensar algunas cosas de la Argentina que viene desde esta perspectiva, que es que la Argentina necesita más peronismo. El motivo es que en esta instancia que estamos viviendo, sobre todo en esta etapa crucial donde los fondos buitres atacan a la Argentina, era necesario reafirmar una identidad del peronismo y que en este momento tiene como referencia máxima el gobierno nacional. Nosotros creemos que en esto es necesario de alguna manera revisar, replantear y reforzar todas las ideas que tengan que ver con el sentido de la nacionalidad y lo popular, como es el movimiento nacional peronista, ¿no? Las jornadas han sido muy positivas como balance general, porque ha planteado el nuevo escenario internacional. En primer lugar, el mundo multipolar, a diferencia de un mundo bipolar, el de los años 50 en el peronismo, y también han planteado cuál es la incidencia de los factores financieros en el tema de la cultura y de los medios de comunicación. Así que prácticamente las conclusiones han sido una actualización del peronismo en la circunstancia actual, ¿no? Nosotros creemos que tiene una vigencia absoluta y total cuando Perón plantea no solo la unidad suramericana, la concepción del hombre, el concepto de la política, el concepto de la economía, de la filosofía después de aquel famoso congreso del año 49. Tiene absoluta vigencia el peronismo hoy, donde nuevamente se vuelve a enfrentar los pueblos con las minorías oligárquicas financieras, ¿no? 40 años que se conmemoran de la muerte del general Perón, creo que el mejor homenaje ha sido esta actividad, estas reflexiones, este pensamiento, que demuestra la vigencia del pensamiento de Perón, y sobre todo creo que el mejor homenaje es el actual gobierno, el gobierno que a partir del 25 de mayo del 2003 iniciaron Néstor Kirchner y continúa Cristina Fernández Kirchner levantando las mismas cero banderas de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social, que no vamos a entregar nunca, vengan arreando de donde vengan arreando.